Bienvenidos amigos de Latinoamérica, soy Gato Barberi y este es un nuevo programa de Motomax por el Garage TV. La semana pasada vivimos el especial del Enduro del Verano con todo lo que aconteció en la parte deportiva. Hoy vamos a estar haciendo un repaso de un poquito del color que quedó del EDV y también el inicio del Campeonato del Mundo de Motocross en Qatar. Ya saben que a fines de marzo vuelve el motocross grande a la Argentina y ustedes pueden entrar en www.mxgp-tv y ahí anotarse con la suscripción, entran en un sorteo por 2 entradas al Campeonato del Mundo en Villa La Angostura. Con todo este material, a pleno motocross, arrancamos el programa de esta semana. Con el auspicio de Honda Motor de Argentina comenzamos con el Mundial de Motocross 2015 en la noche de Qatar. Ya una fecha que se va volviendo tradicional, caía el partidor en la primera manga para la MX2 y comenzaba la acción. Ahí lo tenemos a De Ferrandis con la Kawasaki número 4 luchando con Jeremy Sawyer, quien iba a tomar la punta. Era este señor, Jeffrey Herlings, que se quedó un año más en la MX2 para sacarse la sangre en el ojo después de lo sucedido el año pasado. Ahí tenemos la batalla de De Ferrandis. Este era Julian Lieber, que estaba en la tercera colocación. Iba a ser la sorpresa de la noche qatarí. Ahí ataca Herlings sobre Ferrandis, que había tomado la punta en la vuelta número 7. Va por afuera el francés, pero el holandés finalmente gana la batalla y se iba a llevar esta primera batería. Muy rápido, ahí venía Jordi Tixier, el campeón defensor, que cometía un error, igualmente no iba a entrar dentro del top 5. Caía la bandera cuadros y era triunfo de Jeffrey Herlings en la primera manga. Ahora es el turno de MXGP, ahí largaba Tony Cairoli por dentro y por supuesto todo el mundo estaba expectante de lo que podía suceder en el gran duelo con la llegada de Ryan Villopoto, que todavía no ha entrado en ritmo. Ese es Clemente Sal, que superaba a Tony Cairoli, quien sorprendía a todos con un gran hot shot. Era Max Nagel con su nueva Husqvarna, que iba a ir de punta a punta. Ahí lo veíamos a Villopoto, como decíamos, muy fuera de actividad. Por supuesto que ha estado entrenando, pero tiene que recuperar mucha de la velocidad que le conocemos al estadounidense. Mientras tanto, Max Nagel totalmente encendido y concentrado, se iba escapando la punta. Ahí Villopoto, que trataba de entrar dentro del top 5. Lo teníamos a Frozar sobre su nueva onda peleando con Straibos. Volvemos a Nagel, que iba a dominar de punta a punta esta batería. Les recordamos que si quieren participar por 2 entradas para el Mundial de Motocross en la República Argentina, tienen que suscribirse a www.mxgp-tv y ahí van a estar participando de 2 entradas para el Gran Premio de nuestro país, que ya se viene a fines de marzo en Villa La Angostura. Caía el partidor para la manga final de la categoría MX2. Y fíjense, Julian Lieber nuevamente protagonista. Herlings que se escapaba y Ferrandis que se caía en esa canaleta. Estaba muy difícil la pista. Ahora el turno era para el campeón, para Jordi Tixier. Y la tercer Kawasaki al hilo que se caía era Max Anstey, el inglés que ahora está sobre una moto verde, había dejado Yamaha. Y fíjense, ahí estaba De Ferrandis recuperando. Lo pasaba a Guillot y casi va nuevamente al piso. La pista realmente se había puesto muy, pero muy difícil, con muchas canaletas, muchos pozos, como ustedes pueden ver en este motocross al estilo supercross nocturno por la temperatura que hay en Qatar. Mientras tanto, caía la bandera cuadros y Jeffrey Herlings hacía las cosas prolijas para llevarse la primera victoria del año. Tom Cope era tercero en la última manga y se metía dentro del top 5. Ahí tenemos Herlings, Lieber, Ferrandis el podio, Tim Geiser cuarto, Tom Cope en la quinta posición. Bueno, un fin de semana complicado para todos. ¿Cómo lo viviste con esta primera victoria del año? Aquí Jeffrey Herlings dice, sí, realmente fue una pista muy dura. Traté de cometer la menor cantidad de errores. Tuve una pequeña caída, pero no pasó nada. Y tengo que agradecer a todo el equipo KTM Red Bull, que trabajó muchísimo, en especial la puesta a punto de mi moto para encarar esta primera fecha. Con las declaraciones del holandés, nos vamos al cierre del MXGP. Caía el partidor y era un nuevo hot shot de Max Nagel.
siempre que el alemán está concentrado, encendido, es muy difícil pararlo. Ahí veíamos a la nueva incorporación de Honda HRC a Gauthier Paulin, que iba a ser protagonista en esta manga. Fíjense, ahí va el francés perseguido por Clemente Sal con la Suzuki oficial. Más atrás Kevin Straibos aquí peleando con Ryan Villopoto, que no iba a poder estar dentro del top 5. Tampoco fue el mejor fin de semana para el campeón defensor. Ahí lo tienen, Antonio Cairoli, que se quedaba fuera del podio en este debut. Este era Jeremy Van Horevik, que lo vimos muy rápido la temporada pasada y promete ser uno de los candidatos. Muy buena la lucha ahí entre De Sal superando a Gauthier Paulin. Van Horevik que zafaba de una caída. Y aquí está Villopoto con su estilo inconfundible, pero todavía, como les decíamos, no con toda la velocidad a tope. También estaba Tommy Searle, que estaba con una lesión en su muñeca y que promete sumarse a los más rápidos. Max Nagel se lleva la primera carrera del año, seguido de Clemente Sal. Tercero, Gauthier Paulin. Cuarto, Cairoli. Quinto, Van Horevik. Luego, Febre, que pasó al MX1. Villopoto, séptimo en su debut. Octavo, el ruso Bobrishev. Mientras tanto, por equipos, por marcas, Husqvarna lidera. Suzuki segundo, luego Honda, KTM, Yamaha, Kawasaki y cierra las posiciones la marca italiana TM. Aquí el padre de Nasser Al-Attiyah, Nasser Khalifa Al-Attiyah, entregando los trofeos al vencedor, a Max Nagel, completando el podio Clemente Sal y Gauthier Paulin en esta coronación en la noche catarí. Aquí le preguntamos cómo salió todo y Nagel dice: realmente la pista estuvo más que dura, fue muy peligrosa, se andaba muy rápido. Tengo que agradecer a White Power, a WP por las suspensiones que me dieron y todo el trabajo que hicieron durante el fin de semana. Fue la clave de mi triunfo. Espero seguir por este camino y pelear por el título 2015. Así que te reitero, nuevamente feliz de haber debutado ganando con mi Husqvarna. Nos vamos a un corte y ya volvemos con más Motomax. We'll be right back.